Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y esto es Mu Legend. Bueno chicos, en este vídeo os voy a traer lo que se puede decir. A ver qué, aquí lo tenemos, Arena IA. Y también deciros que bueno, que como ya estoy viendo las noticias, bueno, hemos actualizado hoy el juego. Todavía no han metido la casa de subastas ni el comercio, pues aún siguen puliéndolo, que dicen que esperan que en este fin de semana, o se puede decir entre hoy que es día 28 y el fin de semana, que sería pues día 1 o 2, pues que lo tengan arreglado, más o menos meterán, intentarán tenerlo parte arreglado y por lo menos intentarán meterlo pues en este fin de semana. Pero bueno, nunca se sabe, que ya sabéis que las actualizaciones y las limpiezas, pues bueno, esto pasa por la gente que se sobrepasa o que intenta sacar beneficio de un juego que no es de él. Bueno, la explicación de la Arena IA, vamos a echar una Arena IA y os voy a explicar. También deciros que el 5 de diciembre empieza el modo cooperativo 3 contra 3, señores. El 5 de diciembre ya tenemos el modo cooperativo 3 contra 3. Y eso mola muchísimo. Bueno, vamos a hacer lo que os venía diciendo. Aquí yo tengo dos entradas. Vosotros, los que no seáis de platino, que seáis, tendréis que ser free, tendréis una entrada. Bueno, pues aquí cada combate que ganéis os van a dar 300 gemas. Esto, bueno, pues está bastante bien si os faltan gemas o simplemente por coleccionismo. Así que vámonos para allá. Esperar un segundo, por favor, que... No, desde aquí no es. Estaba yo equivocado, perdonad un segundo. Nos vamos a ir aquí y aquí nos vamos a ir y entramos. Disculpad, es que ahora estaba un poquito perdido. Quería dar la explicación y al final me he perdido. Bueno, por lo dicho, aquí simplemente pues jugaremos contra la IA, la inteligencia artificial. Estos son jugadores y los controlará la máquina. Simplemente, bueno, pues vamos a elegir y comenzar batalla. Empezamos. Bueno, aquí aparecen lo típico, un combate de Street Fighter parece, está bastante guapo. Bien, bueno. Primera victoria. Las 5 primeras victorias suelen ser bastante facilitas. Aquí veis, obtenido 300 gemas por la victoria. Vamos a intentar conseguir otra victoria. Este jugador, por ejemplo, vamos para allá. 3, 2, 1, start. En el PvP lo que me tengo dado cuenta es que los magos destrozan. Magos, whisperes. Bueno, otra que se va al suelo. 9 segundos, bueno, vamos subiendo el ranking, como veis. Esto también será rankeado cuando el juego salga ya o cuando empiece la temporada, mejor dicho, será rankeado. Y cuando acabe la temporada, pues tendremos premios como en otros juegos. Bueno, otras 300 gemas, vamos a por la tercera victoria. 3, 2, 1, start. Vamos ya directamente a hacerle un ataque. No ha surgido efecto. Como veis, a la IA, al principio, pues parece que le cuesta un poco... Yo creo que lo había matado. Bueno, iniciar un poco. Si os fijáis, se queda como un segundo ahí tranquilamente. Bueno, aquí tienes otras 300 gemas y seguimos. Bueno, vamos a pegarnos ahora contra el tanque. Contra un Dark Lord. Se ha metido el bufito. Vamos a intentar congelarlo aquí. Me voy a meter el escudo y venga. Y otra victoria. Otras 300 gemas. Como os digo, las primeras 5 batallas son bastante facilitas. Bueno, aquí tenemos otro Dark Lord. Me ha estuneado, no puedo hacer nada. Aquí ya lo tenemos todo. La cárcel. Y aquí ya. Y se acaba. Es bastante fácil, sinceramente. Es la IA, no es un jugador. Es el personaje de un jugador, pero es la IA. Simplemente son las habilidades de ese jugador en ese momento, lo que haya hecho. Pero bueno, aquí vamos a intentar, nos movemos, lo congelamos y aquí ya le damos, pues intentar darle paso para fuera. Otra victoria. Vamos a por la séptima. Y bueno, parece que me ha tocado aquí, lo facilito. Mola mucho las animaciones cuando empiezan. Están muy guapos los vacilones, está guapo, sigue ahí bailando. Bueno, más tuneado, vamos a meternos un escudillo. Aquí ya le metemos todo. Un buen crítico y aquí huimos un poco. Y fuera, listo.
Vuelvo a decirlo, es la IA, señores. Otras 300 gemas. Esto puedes hacerlo si tenéis una tirada, pues bueno, os van a dar también un logro por conseguir 10 victorias. Y bueno, y después, si cuando sea rankeado y ya sea la temporada, pues entonces merecerá la pena e intentarlo. Bueno, hemos congelado y nos lo llevamos también. Bueno, vamos a por la novena victoria. Vamos ahí, empezamos. La verdad que no me motiva mucho el jugarlo contra la IA. Me motivaría más que si fuera contra otros jugadores, pero bueno, intentaría mejorar. Al ser contra la IA, pues ni me muevo, simplemente pues intento hacer mi DPS y fuera. Y bueno, el último, un mago. Vamos para allá. La verdad que me mola mucho las animaciones del inicio de combate, las burlas, está bastante guay. Vale. Vamos, le tiramos todo, le metemos ahí, le hemos metido, salimos de su juego y ahí lo tenemos. Conseguido el máximo de victorias consecutivas, chavales. Ha sido bastante fácil, ha sido, bueno, entretenido. Es la IA, simplemente. Bueno, hemos obtenido otras 300 gemas. En total nos hemos llevado por hacer 10 rondas. Si fueran 5, pues serían 3x5, 15. Pues 3.000 gemas, o dependiendo de las rondas, pues lo multipliquéis por las rondas que hayáis ganado. Y bueno, y también hemos subido un poquito en el ranking, que aquí como lo veis. Y ahora os voy a enseñar el ranking del combate este de la IA, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Disculpadme, siempre estoy cansado del trabajo y todo y no puedo... Eso. Bueno, le vamos a dar a V. Y aquí tenéis todos los rankings. Este juego me gusta mucho porque está todo rankeado. Y siempre el ranking lo vais a ver de día anterior. No lo que hagáis en el día, sino el día lo que habéis hecho el día atrás, el día anterior. Y bueno, nos vamos a ir a ver... Arena de IA. Y bueno, tenemos aquí al colega que tiene 21.000 puntos. Como veis, es un Blader y tiene 20.000 puntos. Bueno, yo en el 1.500 y pico ando por aquí. Y está bastante bien. Si lo jugáis todos los días y os hacéis vuestras partidillas... Pero mola. Al ser platino, pues como tenéis dos entradas, pues yo creo que el ranking, pues es una putada, sinceramente. Porque van a conseguir el doble de puntos, van a poder hacer dos veces lo que acabo de hacer yo, si ganan son 20 victorias, y simplemente, bueno. Pero bueno, es bastante entretenido, por lo menos os vais a poder ver en el ranking y está bastante bien. Volver a repetir, chavales. Perdonad, todavía no lo hay. El día 5 de diciembre. Empieza el modo cooperativo 3 contra 3. Empieza jugador contra jugador, 3 contra 3. Va a ser espectacular, va a ser emocionante y lo vas a poder ver aquí también. Bueno, ya sabéis, como siempre digo, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.